como ustedes acabaron de ver ese ritmo de imágenes, lo que ha hecho la Fuerza Aérea, me acuerdo con el comandante Kerly Sánchez, comandante de la Fuerza Aérea Cancún 2, duro el trabajo que le ha tocado a ustedes con la situación del acueducto de Villavicencio. Bueno, sí, muchas gracias, Carlos. Un saludo para usted y para todos los televidentes a través de una complicada maniobra de transporte aéreo, como seguramente habrán visto en las imágenes. Logramos transportar una maquinaria pesada, indispensable para solucionar la situación de emergencia sanitaria que se está viviendo en la ciudad de Villavicencio debido a la falta de agua potable. Es una maquinaria muy importante, muy delicada, para la cual tuvimos que traer equipo logístico desde la base aérea de Río Negro, porque no tenemos aquí los equipos para realizar este desplazamiento, y son casi 10 toneladas en equipo pesado, retroexcavadoras, tractobombas, personal especializado que va a llevar a feliz término la reparación que se necesita para la bocatoma del acueducto y poder volver a contar con este importante servicio. ¿Qué ha sido lo más complicado en estas operaciones? Porque vemos que siempre es complicado. Bueno, hay varias cosas complicadas. Como decía anteriormente, es una operación delicada, compleja, en la cual la carga pesada es un elemento que puede hacer peligroso el vuelo. Es un sitio muy pegado a la cordillera, esto hace que los vientos compliquen bastante la operación. La meteorología es otro tema complicado. Como ustedes pueden ver, pues por estos días el invierno nos tiene un poco limitados en términos de operaciones aéreas, pero pues gracias a la capacidad y el entrenamiento de nuestros pilotos, a la voluntad del gobierno local por trabajar muy rápidamente en este tema, pues se ha logrado llegar a feliz término. Hoy terminamos con los 10 vuelos que hicimos en total para llevar todo este material allá y ya continuar con los trabajos de reparación. General, después toca la operación de sacada de toda esa maquinaria. Bueno, sí, nosotros vamos a estar muy pendientes. Los vuelos que hicimos el día de hoy son vuelos adicionales a los que se tenían inicialmente planeados, pero pues ya teníamos, digamos, el planeamiento original que nos sirvió, y seguramente cuando se terminen los trabajos y siempre que lo requiera no solamente el pueblo de Villavicencio, sino el departamento del Meta, ahí estaremos presentes en cada parte del departamento, en cada rincón. Todos nuestros habitantes son importantes y por supuesto pues los de la capital, que son prácticamente nuestros vecinos, están muy protegidos y muy resguardados por su Fuerza Aérea Colombiana. General, ¿la empresa Acueducto se ha ahorrado mucho dinero con esto, con ese trabajo que está haciendo la Fuerza Aérea? Bueno, esto no solamente es un tema de ahorro de dinero, sino que es que no había otra forma de pasar esa maquinaria. Realmente era la única forma. Contamos con el equipo, contamos con el personal de tripulantes especializado y conocemos muy bien esto, que dentro de las operaciones militares se llaman operaciones especiales, porque son, repito, cargas pesadas que pueden, en dado caso, poner en riesgo el vuelo por un movimiento que se llama el penduleo debido a los vientos y a los movimientos del helicóptero, pero afortunadamente todo nos salió muy bien. Así que aquí estaremos pendientes cada vez que nos necesite cualquier habitante del departamento y de la región. Porque ustedes solamente no es al municipio que le han ayudado, han traído también enfermos de nuestros llanos orientales. Sí, claro que sí. Este año la verdad que hemos tenido un trabajo muy activo, no solamente en el departamento del Meta, sino en el oriente del país. El Comando Aéreo Combate número 2 de su Fuerza Aérea Colombiana protege prácticamente esta media Colombia y hacemos transportes aeromédicos desde sitios tan lejanos como el Bichada, como el Baupés. Pero también aquí dentro de las poblaciones del departamento pues hemos atendido inundaciones, hemos atendido desastres, estuvimos muy pendiente en todos y cada uno de aquellos acontecimientos en los cuales se ha necesitado la Fuerza Aérea Colombiana, y ahí hemos estado disponibles para prestar el servicio y la ayuda a la comunidad. No se me puede escapar, general, ¿cómo van los operativos para ahora las elecciones? Bueno, también estamos y tenemos toda nuestra capacidad disponible. Precisamente algunas de las operaciones que hemos realizado y que usted mencionaba anteriormente tienen que ver con los tristes hechos que se han suscitado en las dos jornadas electorales anteriores en el área, o en el sector más bien del Ariari, y esperamos que en esta ocasión pues la paz reine en esta área. Estamos muy atentos junto con las demás fuerzas trabajando fuertemente en este sentido, pero repito, continuamos con nuestros medios disponibles, toda la actitud, toda la vocación de servicio, e invitamos a todos los colombianos de todas las regiones del departamento y de los llanos orientales para que ejerzan su derecho a votar de una manera libre, tranquila,
que aquí están sus fuerzas militares y su Fuerza Aérea Colombiana cuidándolos y protegiéndolos. Muchas gracias por ese apoyo que nos da aquí a la ciudad. Siempre lo hacemos con el máximo cariño, porque estamos muy, muy agradecidos con esta tierra que nos ha abierto las puertas y que se nos ha permitido sentir el orgullo de ser llaneros. Muchas gracias. Bueno, teniente del canal, esperemos que allá en Quebrada Honda los trabajos sean rápidos para que llegue el líquido rápidamente a nuestra ciudad. Esto es un informe de Chamorro Televisión.